genera Ayuntamiento de Paraíso rendimiento económico para zonas rurales. Paraíso, Tabasco, 13 de marzo de 2014. A fin de apoyar de manera consistente a los productores primarios, el Ayuntamiento de Paraíso que preside el profesor Jorge Alberto Carrillo Jiménez a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesca, mantiene la campaña permanente de castración de ganado porcino, así como aplicación de vacunas antirrábicas a caninos. El director de esta dependencia, Pedro Julián Sevilla Castillo, destacó que el alcalde está comprometido a impulsar el desarrollo económico de las familias que habitan en la zona rural. Por ello, estableció que este programa se lleve a cabo de manera permanente, significando un ahorro importante para los pequeños empresarios ganaderos de la región. Por su parte, la señora Antonia Gutiérrez Chablé, criadora de porcinos, reconoció que con este tipo de acciones, se apoya de manera importante al sector agropecuario, reconociendo que la administración que encabeza el profesor Jorge Alberto Carrillo Jiménez mantiene programas de rendimiento económico y productivo.